Cuando desperté, sentí que sería una locura hacerlo realidad. Pero el sueño había sido tan real, tan claro y tan vívido que me dije, ¿por qué no? La historia comenzaba en Grodno. Era el año 1923. Hacía pocos años, había terminado la Primera Guerra Mundial y Grodno había quedado en ruinas. Pero en ese sueño, recuerdo que me desesperaba porque me faltaban datos biográficos fundamentales para esta historia. Y como esta historia es real, yo no podía inventar los baches que tenía. Pero alguien me contaba cosas que iban llenando los vacíos de esta historia apasionante. Después de pensarlo y pensarlo varias veces, me fue gustando la idea. Y si bien es la historia de una familia más, es la historia de mi familia. Y creo que si tiene alguna diferencia con la tuya, es que a mí se me ocurrió escribirla.